amigos, en el video de hoy les vamos a mostrar cómo estamos abrillantando este piso. Ahorita le dimos ya unos pasones con la felpa blanca. Aquí se colocó un sellador acrílico. Y miren, vamos a ponerle ahorita la felpa de cochino para ver qué tanto más brillo le podemos sacar. Fíjense, toda esta parte ya le dimos pura felpa blanca, vean cómo brilla. Vamos a darles unos pasones también con felpa pelo de cochino. Y fíjense, le estamos poniendo un poquito de peso a la máquina para que lo requeme un poquito más. Entonces vamos a agarrar corte, pero vean ya cómo brilla. Parte ya está pulida, brillantada. Veanla nomás, se refleja todo. Quiero que vean la olita que deja la máquina. No sé si se alcance a apreciar, porque no sé si alcancen a ver cómo esta curvita los deja, y es el brillo que da la máquina, a diferencia de acá. Aquí ya la metimos también, si se fijan, vean el brillo, es un brillo mucho más sólido. Y acá está este brillo que también está pues brillante por el producto, pero si se fijan, no tiene la olita y es más, se ve un poco más, pues no se ve la olita y no se ve el brillo tan sólido, perdón, si me distrajeron estos muchachos. Entonces miren, vean la diferencia, déjenme ver en un punto donde se note un poco más para que ustedes puedan verlo. Miren, aquí se va a notar más, vean esta área central. Me quito la sombra, también ya está. Fíjense cómo se ve el brillo totalmente sólido, y en esta parte todavía se ve como un poco opacón, a pesar de que los selladores son brillantes, ¿eh? Se fijan, los selladores son brillantes, pero es recomendable abrillantarlos con la máquina porque se asienta. Miren, aquí se ve súper bien la olita por cómo se lee, por cómo le dan las luces. ¿Se fijan? No sé si alcancen a ver, ahí se ven olitas, 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 olitas. Bueno, quiero hacer un breve inciso, porque me han estado haciendo varias preguntas acerca de los pisos pulidos. En específico me preguntaron que para que se vieran en una sola tonalidad, si influían los agregados. Voy a ver si puedo poner la pregunta aquí abajo de quien la hizo. Y la respuesta es sí, definitivamente los agregados influyen en la tonalidad. Y pues es prácticamente imposible lograr un concreto que sea de un mismo tono. Pero sí, el lijado definitivamente y el desbaste ayuda bastante. De hecho, voy a ver si tengo las fotos de este piso previo a que se desbastó. Creo que sí las tengo. Este piso, por ejemplo, esta área se notaba muchísimo la diferencia porque tenía parte manchas y tenía, se había colado con diferente concreto, diferente todo.
Entonces, cuando lo desbastamos, si se fijan, a lo mejor la tonalidad como tal no es la misma, porque es mucho más claro este piso que este. Si se fijan, es mucho más oscuro, pero se logró acentuar bastante bien. Bueno, para no alargar mucho este video, acuérdense que la felpa que utilizamos primero fue felpa blanca, una pasada todo, y posteriormente felpa de cochino. Vamos a seguir abrillantando y ahorita les muestro las tomas finales para despedir este video. Pues ya nos falta prácticamente un pedacito solamente de abrillantar, así que aquí ya vamos a despedir este video. Miren, vean cómo se ve un brillo muchísimo más sólido, más consolidado. Obviamente pues está más limpio, pues se limpió el piso, por eso está más brillosito. Pero miren, vean nomás, está la cancioncita para despedir. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este video y, bueno, lo vamos a despedir en la oficina. Pero por lo pronto, aquí despedimos la obra. Nos hace falta ya nomás esas cuatro lositas. Si se fijan, vean la diferencia. Vean cómo está el brillo ahí. Y vean aquí, se ven los círculos de la máquina. Que eso es el abrillantado que le dimos. Pero miren nomás, vean nomás cómo brilla. Bueno, entonces hasta aquí voy a dejar este video. Espero les haya gustado y acuérdense, para hacer un resumen, esta es nuestra máquina hawaiana, que me han estado preguntando, oye, ¿cuál es la máquina hawaiana? Esta es la máquina hawaiana, se le conoce también como lijadora, bailarina, tiene muchos nombres. ¿Qué le pusimos? Una pasada todo felpa blanca y una pasada todo felpa cochino. Bueno, le dimos unas partes un poquito más, dos pasadas, depende cómo veíamos que estaba esa parte. Entonces, le pusimos el cepillo, no le pusimos el portalijas, para que hiciera un poquito más de peso también. Y bueno, vean nomás, se las enseño de aquí. Fíjense cómo es el brillo. Y esta no es cera, este es un sellador base solvente, que también queda bastante bien, solamente que pues yo prefiero para los pulidos la cera, pero para este piso, pues que es en una tienda aquí, pues queda bastante bien. Bueno, ahora sí, nos vemos en la oficina para despedir este video. Espero estén teniendo una excelente noche. Solo para despedir el video de hoy, ya lo estoy editando. Bueno, quiero decirles que no muchos han participado en el sorteo del molde, para que todavía tienen tiempo de inscribirse. Quiero avisarles que, déjenme ver, que creo que estoy tapando un poco el micrófono, que el día 13 de febrero se va a realizar el sorteo. Y espero les haya gustado este video y quiero mandar un especial saludo al señor Albino. Que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima. Adiós.